Buenas noches. Una semana más aquí con ustedes. Encantada de estar con ustedes, de verdad, y lo saben. Porque si este programa se ha dado en llamar el de la buena gente son ustedes. Son ustedes porque además de que nos animan, de que nos acogen, de que nos apoyan, de que nos van diciendo nombre de personas que tienen que pasar por aquí, se demuestra cada día la Marbella hospitalaria. Esa Marbella que lleva en sus entrañas una razón de existir, de ser cada día más bella, de cada día trabajar desde el ángulo que sea, desde el puesto que sea, pero en pro de lo mejor de nuestra ciudad. Y así es como se va haciendo poquito a poco esta grandeza que ya no hay quien la frene y que verdaderamente cada día está más bella. Yo creo que tiene su razón de ser Marbella. Bueno, pues hoy tenemos una mujer bella con nosotros, una mujer bella de físico y de alma. Es toda espiritualidad. Ella en todo lo que hace pone el corazón. No es nacida en nuestra tierra, sin embargo la quiere como si fuera suya. La ha adoptado como su patria, pero es que Marbella también la ha cogido a ella con un amor increíble. Y además lo vamos a ir viendo en el transcurso de este programa. Ella, señores, es conocida de todos ustedes. Es una mujer que está siempre que se le llama, e incluso aunque no se le llama, dice aquí estoy disponible, y se llama Vesna 12. Hola, Vesna, ¿cómo estás, cariño? Hola, bien, y gracias para tan bellas palabras que has dicho a mí, gracias de verdad. Son las que me han salido del corazón. Es decir, eso no estaba en el guión, son las que han salido del corazón. Vesna, tú naces en un pueblo pequeño de la antigua Yugoslavia, ¿no? Sí, sí. Nazco allí por el trabajo de mi padre, que tenía que ir donde le destinan para trabajar. Y paso allí una buena parte de mi vida, unos 15 años, y puedo decir que paso una juventud más bella que muchos niños hoy de día no pueden pasarla nunca, porque era un pueblo pequeño, con mucha naturaleza, con muchas cosas tan bonitas que se pierden un poco con el tiempo. Qué pena, ¿verdad? Es decir, vivías en contacto con la auténtica vida, todo lo que está lleno de vida. Eso es de verdad, sí, y puedo decir que estoy de verdad llena con todos estos, sigo con mi vida y con recuerdo y con una inspiración, vamos a decir, de todo lo que tenía en mi juventud. También te llenó de amor, porque esa infancia llena de amor y lo has mantenido tú durante toda tu vida, porque pones amor en todo lo que haces. Sí, sí, esto sí, esto es seguro parte de mi personalidad, de mi vida, que yo no puedo hacer nada si no participo con toda mi alma. Pones tu espíritu y tu alma, es cierto. ¿Tuviste una infancia feliz, aunque disciplinada, no? Sí, bueno, sí, esto es cierto que te refieres a mi madre, que era un poco... Es decir, era la que ponía el orden. Sí, que siempre exigiera de nosotros una disciplina en sentido de nuestros estudios, digo, de estudios de mío y de mi hermana. Luego, por otra parte, era mucha libertad que ella nos diera toda la vida por confiar en nosotros, claro. Pero lo único que era como un dictador cuando se trataba el colegio, estudios, todo eso, tenía que ser siempre perfecto, vamos a decir. Es decir, había que traer sobresaliente o no era muy bueno. O no era muy bueno, eso sí. Era muy bueno. Vamos a hablar ahora de Zagreb. Sí. Es decir, vamos a introducirnos en esa parte donde tú empiezas a ir al colegio de música, porque según comentaste en la entrevista previa, tú cantabas siempre. Siempre. Es decir, tú por sistema ya naciste cantando, vamos. Sí, sí, esto es lo que yo, claro, yo no me acuerdo, pero esto dice mi madre, que yo empecé a cantar casi antes que hablar. Entonces, llevo cantando toda mi vida. Sí, sí. Es decir, entonces, vayamos a ese colegio de música. ¿Cuándo empiezas tú a tomar ya las clases? Yo empecé a tomar clases cuando tenía 8 años en este pueblo pequeño, cuando se abrió un departamento de conservatorio y, bueno, mi madre, claro, y mis padres notaban un cierto talento de música, o sea, no talento, sino una predisposición. Y cuando se abrió este departamento,
preguntaron a mí y a mi hermana, bueno, ¿queréis ir y apuntarse en algún instrumento? Yo dije, bueno, yo sí, con esto, yo no sabía esto ni cómo se llama el instrumento, la guitarra. Yo digo, bueno, yo quiero este instrumento con las cuerdas. Y pues así empecé a aprender a tocar la guitarra clásica, la guitarra española. Y mi hermana por otro instrumento, claro. Y luego, terminando esto y mudándome en Zagreb, claro, yo seguí con una... No, yo no sabía en este momento que esto será mi profesión. Yo solamente era como un río que te lleva, ¿sabes? Y uno dice, ah, bueno, me gusta música y vamos, seguimos con música todo este tiempo. Pues empecé a estudiar conservatorio superior, a la vez un instituto que era departamento de la Escuela de Música, ajá, que nos dieron posibilidad, más tiempo para practicar, para hacer estudios de parte de instrumentos, de otras cosas que se tratan de música. Entonces todas las asignaturas eran más en general así cortitas, que no nos ocupaba mucho tiempo para estudiar y perder, vamos a decir, perder el tiempo y no practicar nuestros instrumentos. Ajá. Y así, bueno, terminé el conservatorio superior allí. Pero con 11 años ya formas parte del coro del colegio, ¿no? Sí, bueno, canto todo el tiempo, desde cuando empecé mi colegio normal con 7 años, después del el cuarto, por ahí cuando empiezan a formar un coro de colegio, yo me apunté inmediatamente porque... ¿Allí estabas tú? Yo estuve allí, claro, no podía pasar un coro sin mí, claro. Y curiosamente... te descubres y descubren en ti unas dotes también para dirigir. Sí. Que es que eso es más difícil en una niña. Sí, esto era curioso porque un momento cuando hemos tenido una actuación, el director, no sé qué pasó, tenía otra obligación o se puso malo, no lo sé, y preguntó, bueno, ¿cuál de los niños puede sustituirme? Como hemos aprendido las canciones y sabemos y hemos sabido cantarlo. Y dice, bueno, a ver, ¿quién puede hacer solamente un tacto de 4x4? Y yo empecé a hacerlo así, en el ritmo de canción y todo esto, y una profesora dijo, ah, bueno, esta niña quizás ella le da ritmo muy bien. Pero como era muy pequeñita, eligieron una chica bastante grande para que se viese en frente del coral como una persona más. Que se impone. Entonces más. Yo estaba un poco triste, puedo decir, porque yo sentía que yo puedo hacerlo. Estaba tan segura y digo, ¿por qué se eligieron ella? Y yo sé que yo era mejor que ella. ¿Te sentiste marginada por la edad? Sí, sí, yo digo, ¿por qué yo, si soy pequeña y no tengo suficiente años, ¿por qué yo no puedo dirigir a un coral de mí el colegio? Bueno, eso te vino bien quizás porque fue tu amor propio el que aquella vez supo decir, bueno, yo tengo que seguir luchando, ¿no? Quizás sí, sin que tú te dieses cuenta en tu mente de niña. Sí, yo, esto no sabía yo antes, pero yo ahora puedo decir que tengo un espíritu luchador, de verdad. Quizás esas cosas marcan sí, y se parece cierto. Desde siempre, mirando un poco atrás mi vida. Tenemos una foto eso, preciosa sí. En el monitor que me gustaría que describieses. ¿A qué corresponde? Ah, pues esta era una turnea con coral que se llama Lira, y de Zagreb, con un director muy conocido y muy apreciado allí, que se llama Emil Cossetto. Y fuimos en Alemania, en Münster, a dar unos conciertos de la música que, bueno, fuimos invitados. Y yo entonces cantaba en coral también, pero nosotros siempre hicimos una parte folclórica, donde yo estoy entre la gente en los trajes folclóricos con instrumento pequeñito. Porque, claro, el director Emil Cossetto, desde el principio, cuando yo entré en Coral Lira, tenía unos 15 años y medio, 16 años por ahí, él desde el principio encontró en mí una
bueno, vamos a decir un talento, vamos a decir, para cantar y para hacer como era el instrumentalista. ¿Esta era la comunidad judía? Sí, esto está. Es que eso es bonito y quisiera que lo comentases judía, porque sí, curiosamente creo que marca tu vida en cierta medida, eso, ¿no? Sí, es decir, porque ya lo iremos viendo en el transcurso de la entrevista, porque tienes una vida riquísima, pero justamente tú entras en una coral de la comunidad judía, con lo cual también empiezas a identificarte con el folclore judío. Sí, sefardí. Claro, sefardí, por supuesto, pero tengo que decirte que yo el folclore, o sea, las canciones sefardí, escuchaba desde antes entre mis familiares, pero lo que me de verdad intrigó cuando entré en Coral Lira, que es coral de la comunidad israelí o comunidad judía en Zagreb, me pusieron a cantar como solista las canciones sefardí. Ajá. Y en este momento, empezando a cantar estas canciones, yo sentí una, un interés grande para seguir, encontrar cuanto más canciones puedo. Y durante todos los años cantando en coral y después iba cantando y buscando estas canciones por todas las partes donde se pueden encontrar. Y ahora puedo decir que tengo una colección de unos 400 canciones sefardí que todavía no salieron mucho en el de que realmente has investigado. Sí. Te has enriquecido en ello. Has bebido de las fuentes auténticas de la historia. Sí. Eso, Vesna, puedo dar fe. Puedo dar fe porque tú eres una persona que colabora siempre, lo he dicho al principio, y que colaboras, y lo digo aquí ya como miembro de Paz del Mundo, de que la comunidad judía, tanto de aquí como de Málaga, bueno, te tienen una estima porque dicen que no hay mujer ni hombre judío que tenga la riqueza de lo que es la historia auténtica de la canción sefardí como la tienes tú. Sí, esto es cierto. Yo soy aquí la primera que empecé a introducir un poco las canciones sefardí dando los conciertos en Estepona, en Marbella, en Málaga. Y desde entonces, muy poca gente todavía lo hace y canta y, bueno, tiene un conocimiento de las canciones sefardí. Pero yo tengo que agradecer esto al Emil Coseto, el director de Coral de Zagreb, que también investigó mucho sobre las canciones sefardí, que se fue encima en Bosnia grabando las canciones directamente de los judíos viejos sefardíes. Sí, de los que, antiguos de sefardíes. Antiguos sefardí, cantando, porque en estas épocas no había muchas canciones sefardí escritas En partituras. Esto empezó más después de la guerra, la Segunda Guerra. Pero él también se fue grabando, recogiendo las todo canciones. Todo un proceso de investigación. Sí, esto es un trabajo muy complejo y bastante grande para apuntar, para hacer los arreglos y todo eso. Pues un trabajo tremendo. Vesna, yo tengo que decir con relación a esto, que quizás tú no lo vas a decir porque sé que eres una persona que a veces te limitas por cuanto a que no dices todo lo que eres. Hay que decirlo de ti más que tú lo digas, por tu sencillez innata. Pero tengo que decir que pusiste un público de 1.500 personas de pie, incluido el embajador de Israel, la comunidad de Israel de Madrid y de Málaga y un ministro de culto de Israel, el ministro de las religiones allí, los pusiste de pie aplaudiéndote y llorando. Oye, esto es de cierto que porque me, eso, que me eso es cierto mucho, que lo vimos en Mijas, en el festival que hicimos de la paz y la amistad de la Gala Andalusí, porque decían que no habían oído nunca las canciones más auténticas. Pues esto de verdad me emociona mucho porque también, no quiero, con respeto de todos, pero tienes que llevar un poco la sangre sefardí para hacerlo sí, bien, ¿sabes sí, qué digo? Sí, eso es. Sí, es cierto porque además yo te diría algo, que no lo sé, si quizás estoy, no estaba previsto en el guión, pero que se me ocurre ahora porque esto es una charla entre amigas, de que sería maravilloso y creo que sería el primer disco si editaras un disco, justamente porque es que tienes canciones de los siglos XII, XIII, XIV, sí, es decir, y en auténtico ladino.
Sí. ¿Castellano ladino? Sí, sí, ladino, que es curioso. Yo tengo un cassette de las canciones y estamos siempre pensando que, bueno, tenemos que hacer un poco más de sí, estas canciones. Sí. Y unos amigos escuchando la música y esta, te digo, de Marbella, sí, que sí, son sí. auténticos sí. españoles. Españoles. Y vienen y me preguntan, perdona, ¿en qué idioma tú cantas? ¿En griego? Yo digo, por supuesto que no, esto es una... Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que no se ha leído castellano antiguo. Sí, es decir, claro, en mi caso, primero por haber vivido en Tánger, que he convivido sí, con... Sí, pero judíos. Puedo decir que mucha gente no sabía hasta que no hemos empezado a introducir un poco y poner las canciones sefardí en medio como televisión y conciertos. No sabían encima ni quién... eran los sefardí. Bueno, sí, hablo sí, de sí. una... De un nivel que, claro, hay gente que... Que sí, lógicamente. Sepa y todo eso. Pero, digo, de la gente común que dice, ¿sefardí? ¿Y eso qué es? Digo, por Dios, tú eres español, tú sabes que... Es de la historia de la España. Y de nuestra España, sangre. Y de todo esto que... bueno, eso sí, eso hace mucho tiempo. Digo, sí, 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 claro. Sí, pero además es muy bello y es sublime, lo tengo que decir. Y lo vamos a comprobar en este programa. Porque justamente tengo que decir que cuando se te escucha en tu voz, de verdad nos transportamos. Y nos transportamos con una riqueza donde se ve el castellano antiguo, porque el castellano sí. ladino es ni más ni menos que una de las ramas del castellano sí. antiguo. Sí, sí. Y la verdad es que se entiende todo. Es decir, que no tienes que coger un diccionario, se entiende todo. Sí, sí. Lo que pasa es que con ese gracejo que, sí. que te aporta la historia, ¿no? Pero te digo que ahora mismo hay gente en Zagreb, no solamente en Zagreb, pero seguro entre los judíos sefardí... Que siguen hablando así. Siguen hablando ladino. Sí, me consta... Y traspasan el español en las generaciones. Me consta por sefardíes que viven en Suiza. Me consta por sefardíes que viven en Argentina, es decir, que siguen hablando el castellano sí, sí. ladino. Sí, sí, ladino. El español ladino, exactamente. Bueno, tenemos que tu primer concierto es de guitarra sí. y ya entonces tocas obras de Falla y de Granada. Sí, Granados. Sí. ¿Cómo fue eso, que elegiste Falla y Granados en tu primer concierto? ¿Sabes por qué? Porque son auténticos compositores que... pudieron poner en una partitura de guitarra toda la España, todo lo que lleva, todo el ritmo, toda la... ¿cómo se dice? El temperamento, todo lo esa que... foto, perdón, ¿se puede retomar la foto? Que creo que es un dato interesante. Pues esto es una foto después de un concierto, de lo mismo con Coral Lira, y estamos muy felices porque el concierto ha salido muy, muy bonito, bien. Muy bien. Y aquí con unos amigos, con una... Y entonces me dices que coges justamente por esa, digamos, por esa vida que tenía, que tiene evidentemente la música de Falla y de Granada. Sí, ¿no? Por sí, eso sí. lo eliges. Porque siempre me atrajo un poco el temperamento y la música folclórica y la música... al general de España, de verdad. Me comentabas el otro día que en zonas de tu país el carácter es muy parecido al de Andalucía, sí, incluso la gastronomía. Sí, 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 en la costa nuestra, en el mar Adriático, el temperamento, el costumbre y todo es muy parecido. Para dálmatas siempre, bueno, mañana, bueno, como hace mucho sol sí. en el verano, todos están tan... Se vive con la esperanza. Sí, 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 sí. Bueno, se y lo mismo, con... encima la comida es muy parecida, mediterránea y todo esto totalmente. Sí. Ahí estamos en tu primer concierto. Sí. Esto es mi concierto de diploma, que yo después de Conservatorio Superior me apunté y pasé las selecciones para Universidad de Música, para la guitarra, primer instrumento. Y como tenía que dar un concierto al público antes de dar mi diploma, este era mi concierto de mi diploma. Y lo hicimos en un pueblo pequeño en la costa adriática, donde yo casi pasé toda mi vida. Bueno, la vida digo del veranea.
terminando mis colegios, fuimos siempre inmediatamente en este pueblo que se llama Murter, en la costa donde tenemos una casa antigua. Y yo vivo desde mis 2 años en este pueblo y allí también puedo decirte que cogí mucho amor para canto, para música también, porque la gente en la costa le gusta cantar mucho. Sí. Y siempre durante el día hay como un grupo, como aquí las Tunas, que son los estudiantes, pues allí se recogen, bueno, se reúnen grupos de los jóvenes, populares. O que alguien toca guitarra, otro canta, y pues durante el día se van en la playa y tocan y cantan para su claro gusto y para distraerse, pero la gente también disfrutaba mucho. Y yo me acuerdo que yo siempre estaba así en la arena, ni bañarme en el mar ni nada, sino estaba así escuchándole. Pues este chico, lo que ha salido conmigo en la foto, yo le conozco desde cuando yo tenía 2 años, porque él era uno que empezó toda la vida, vamos a decir, musical en este pequeño pueblo. Empezó entre primeros tocar guitarra, mandolín, pues siempre reunía la gente que él le gustaba música. Y yo desde entonces tengo amistad con él. Y él era mi invitado para hacer conmigo, claro, una obra clásica en este concierto de mi diploma. Pues nos vamos a quedar aquí porque tenemos un pequeño mensaje que darles. Volvemos de seguida, ya lo saben que aquí no les mentimos. Es un segundito nada más porque estamos con ustedes. Un segundito y así ha sido. Seguimos con Vesna Dosen. Vesna, en ese primer concierto que haces se da un dato muy curioso de que lo haces en una iglesia y además despiertas como un interrogante en parte de la población porque yo creo que era comunista, ¿no? Sí, bueno, el sistema era socialismo y comunismo, claro, pero claro, siempre entre la gente que viene y que pasa el verano o donde sea, hay unos más extremos y otros que no. Pues como no era costumbre ninguno en una iglesia, encima hacer un concierto clásico en un pueblo tan pequeño, yo era la primera y me pasa quizás toda mi vida que hago algo lo que soy primera, ¿sabes? Sí, de las, empiezas tú. Sí, empiezo eres yo. Pionera. Sí, pionera de todo. Entonces, hemos decidido, bueno, esta iglesia está un poco como en un lomo, encima de todo el pueblo, no se utiliza para dar servicio de la, pero de vez a cuando se celebra, por ejemplo, en agosto, la fiesta grande de catolicismo y todo eso, se saca el santo y todo eso. Pero a mí me gustó el ambiente, como es una iglesia en un lomo, así aislada un poco del pueblo, que tiene todas de las piedras, y tiene una acústica bonita. Y bueno, hemos dicho, vamos a anunciar concierto en la iglesia de San Roque. Qué bueno, bonito. Pues, ¿esa foto a qué corresponde en el monitor? Esta foto no, esta foto es del concierto de 25 aniversario del concierto de Coral Lira, pero que se antiguamente llamó Moshe Piade. Ajá. Luego cambiaron el nombre en el Lira. Pues esto es 25 aniversario, pero el concierto este de que estamos hablando, y hicimos todos los carteles solo, dibujando con mano, ¿sabes? Todo lo que se avisa un concierto, fuimos por todo el pueblo, ¡ay, concierto, vas a venir! Y encima que hemos puesto la hora 11 de la noche, que en este pueblo esto es a la hora para dormir, no para hacer tardísimo. Un concierto, ¿sabes? No como aquí cuando los conciertos en verano empiezan tan tarde. Claro. Pues yo dije, bueno, estaba así, no importa, va a venir mi familia y nadie más, ¿sabes? Pero de repente, a las 11 menos 20, por allí, yo me asomé de la iglesia hacia abajo y vi como un río de las velas y lámparas, porque no hay luz ni nada, que subían por la colina hacia la iglesia. Digo, esta gente viene
escuchar mi concierto. Pues la iglesia se llenó, puedo decirte que estaba llena, que yo de verdad tenía una impresión tan bonita, emocional. Y, pero luego, claro, el concierto ha pasado muy bien, hemos hecho todo bien, hasta la gente contenta, nosotros contentos, pero luego, claro, vinieron las voces, ah, bueno, este comunista nos preguntó, ¿qué demostraciones se hacen en la iglesia a las 11 de la noche? Y empezaron a politizar. Politizar, que yo digo, bueno, eso a mí no me interesa, porque yo nunca no era... En nunca parte de política, política, nada. Eso es bueno. Sí. Hay una cuestión que, bueno, sí eres amante de los animales, ¿eh? La foto sí, lo mucho. Dice. Bueno, la foto digo, lo sí. Dice. ¿Cómo se llamaba ese perro? Este perro se llamaba Bor. Pero yo toda mi vida tengo este destino, yo quizás siempre si llevo no animales somos conmigo. Muchos. Somos muchos siempre los que... Siempre llevo los animales conmigo. Ahora mismo tengo 4 perros y 4 caballos. Y no puedo separar mi vida de tener un animal, no tener un animal. Sí, sí, es cierto. Y además, sí, son condiciones, claro, malas y todo esto, pero yo no puedo decir porque ahora vivo en piso y estoy buscando algo para dejar mis perros y mis animales en más libertad. Yo no puedo decir, mira, ahora voy a darle porque no puedo quedarme con ellos. No, si coges un animal... Es con una responsabilidad. Esto es como parte de tu familia, como tu hijo, por Dios. Forma como parte de tu familia. Vesna, se da una circunstancia de que, si yo no tengo equivocado el dato, tú intervienes en representación de tu país 3 veces en Eurovisión. Sí, eso es cierto. Sí. Cuéntanos eso. Pues, estando en la escuela de música y todo esto, claro, fuimos todos amigos. Y algunos de ellos no siguieron la parte clásica de música, sino se pusieron en hacer moderno, claro, tocar en los grupos, hacer la música pop y rock y tal cual. Pues después de unos años, yo como siempre cantaba, de repente empecé a trabajar como cantando los coros, como los grupos para acompañar los cantantes. Coro acompañante. Sí, coro acompañante. Cantantes y todo esto. Y lo hice bastante y muy bien. Y poco a poco, claro, cuando se presentó el concurso para ir a la Eurovisión, primera vez estuve en Luxemburgo. Claro, eligieron nuestra canción, entonces yo participaba en la grabación de esta canción y claro que tenía que ir y hacerlo en vivo también allí. ¿Esta foto pertenece a Eurovisión? Esta foto es de la Eurovisión de Bergen, donde fuimos terceros, me parece. Que conseguimos un puesto muy, muy, muy bueno. Yo estaba allí detrás acá cantando las voces y puedo decirte que esto es también una cosa que siempre, una buena experiencia y nunca no me, bueno, me agradecía que yo estaba también y participaba en estas ocasiones. Fue para ti algo bello. Sí, 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 sí. Fue sí, algo bello. Has dado conciertos en Hungría, Austria, Italia, España, Noruega, Alemania. Sí. Cuéntame sí, un poco esa trayectoria tuya de los conciertos por Europa. Pues algunos de los conciertos de todos los países que has mencionado eran con el coral, que viajábamos mucho, muchísimos. Yo por primera vez, por ejemplo, vino aquí con mi coral en España. Primero en Barcelona, luego fuimos en Vitoria, luego fuimos en Torrevieja, cantando, fíjate, un coral de Croacia cantando las habaneras. ¡Qué entonces, gracioso! ¡Qué detalle! Entonces, pues este era el punto más lejos donde yo estuve antes en España, viendo Murcia, Alicante y todo eso. Y luego, cuando terminé el conservatorio, no conservatorio, sino universidad de música, me puse en tercer grado de la, como, no es magisterio, pero no sé cómo se llama aquí, para
Pero bueno, era de para música. Ampli- claro, claro, la, para hacer el aún más de lo que, me, lo que terminaba en universidad. Pues esto me apunté en Austria, en Graz, y, pero antes que me apunté fui en un seminario y allí era obligatorio hacer un concierto. Esto era como mi examen para apuntarme en tercer grado de la guitarra en Austria. Pues ha sido un concierto y luego otro y así, claro, cuando, cuando haces un concierto te la, ¿no? Sí, la gente muy te joven. Llama, ¿sabes? Cuando, cuando apareces una vez y si le gusta a algunas personas que te escuchan, entonces todo va como una rueda, sí. ¿Empezaste a dar clases pronto? Yo empecé a trabajar muy temprano porque estaba harta un poco, ¿sabes? Siempre pedir mi, mi, bueno, dame el dinero para el cine, dame el dinero para la, los zapatos a mi madre y todo eso. Y aparte de esto, trabajaba como estudiante haciendo, yo qué sé, encima lavando los platos, ¿sabes? ¿Querías tu independencia económica? Sí, sí, eso, que siempre me gustaba trabajar y ganar lo que yo para lo que hago, ¿sabes? Sí, para el trabajo hecho. Entonces, cuando, cuando terminé y cuando me apunté en universidad, a la vez empecé a trabajar en un colegio superior de música, en Zagreb, dando la clase de, la, de guitarra, como profesora de guitarra, porque solamente me presenté allí sabiendo la gente del director del conservatorio y todo eso, y dije un día, ¿por qué yo no puedo dar las clases para ganar algo de, aparte que puedo tener, un, para tener unos, ingresos. Unos ingresos míos, que yo puedo estar independiente de mi familia y todo esto? Y me fui y todos dijeron, ah, qué va, pues tener un puesto de trabajo es difícil. Hay gente que termina la carrera y espera años para tener el trabajo. Digo, vale, yo voy a preguntar. Yo nunca me asusto a preguntar, ¿sabes? Digo, hay respuesta no positiva, hay respuesta negativa, no pierdo nada. Y me fui en este colegio y hablé con el director y digo, mira, yo quiero trabajar, si es posible, si necesita el profesor de guitarra, aquí estoy. Dice, bueno, en dos días tenemos una reunión de los profesores, llámame después. Y cuando le llamé, dice, bueno, empiezas semana que viene. Qué con, bueno. No, claro, no con horario entero fijo. Y fijo. Yo tenía mi puesto fijo, fijo, cuando estaba en penúltimo año de, conserva- de universidad. Sí. Me dieron, porque, pero eso eran después de tres años trabajar y demostrar que yo soy seria, que puedo trabajar, que puedo llevar los niños bien. Y puedo decir que de verdad estoy orgullosa que muchos niños de mi carrera, lo que hice 17 años trabajando en este colegio, terminaron y universidad y pues, ahora son músicos y ahora profesionalmente. Porque, ¿sabes? Yo siempre cuando veo una calidad, una, un niño con mucha habilidades con posible, lo traspaso cuanto más puedo mi propio amor para música, para que se para que él mismo lo vaya captando. Eso, sí, eso, sí. Bueno, tenemos en este espacio siempre hay una canción dedicada, pero cuando se trata de un artista como tú, siempre respetamos y elegimos, respetamos su propia música, su propia canción, porque ninguna va a ser más bonita en el recuerdo, en el programa, que la suya propia. Y además en este caso lo hacemos con orgullo porque precisamente una de las cosas que yo quiero luego también incidir es que sigamos incidiendo en que eres la, por lo menos la persona que más ha investigado y que realmente en la canción sefardí. Entonces no podía ser de otra manera que escogiéramos una que es conocida de todo el público, porque así de esa manera yo imagino que desde sus casas la van a corear contigo. Así que si nos lo permites, con todo nuestro cariño, sí, pero es tuya la canción, le vemos muy a Vesna en una canción sefardí preciosa. Havana,
Creo, Vesna, que ha habido un error al decir yo sefardí, no sí, me he dado cuenta, ¿no? Porque esto es una danza, una canción de una danza hebrea. Hebrea. Que es Javanagila y que es canción que es la parte de Israel. Exactamente, sí. Vamos a entrar en algo que es sumamente sensible para ti y vamos a adentrarnos un poquito en ese corazón que tienes tan grande. Porque conoces al amor de tu vida. Es decir, tú tienes la suerte que además tu vida se realiza porque estás con la persona que ama el amor de tu vida. Sí. Es decir, él se llama Mato, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo os conocéis? Y bueno, ya en España formáis pareja. Bueno, nosotros nos conocemos desde el colegio, pero pasaron los años y nada, y de repente cuando empezamos a trabajar juntos, encima en Zagreb todavía, como allí Mato tenía un estudio de grabaciones, era un autor, arreglador y productor mejor que había allí, y yo entré en su grupo para hacer todas las grabaciones que él ha hecho entonces. Pues trabajando y poco a poco se desarrolló la las flechas del amor. Sí, sí, eso. Sí. Las flechas del amor. Pero tú te casas en Croacia. Sí, en me Croacia, caso en Croacia. Exactamente. Hay una cuestión, Vesna, que me gustaría ya que nos trasladáramos, que ya estuviéramos en España para nuestros telespectadores, que lógicamente es la parte que más conocen. Tú vienes a España y lo primero que haces, y yo no tengo mal los datos, es que estás de profesora en el Colegio de San José. Eso. Y también formas parte, eres la directora de la Orquesta Villa de Estepona, ¿no? Del Coral Villa de Estepona, eso es. Yo cuando hemos llegado aquí, bueno, pensábamos, bueno, vamos a estar aquí, empezamos el verano y todo esto, pero las circunstancias cambiaron y decidimos de quedarnos aquí. Pues entonces yo digo, voy a hacer algo. Y en este momento había posibilidad y oportunidad de dar las clases de coral y actividad de guitarra en Colegio San José en Estepona. Me recibieron muy bien, empecé a trabajar y a la vez, como un profesor del colegio, también es miembro de Coral Villa de Estepona, dice, ah, bueno, tú puedes... ¿Tú sabes dirigir? Digo, por supuesto que lo sé. Toda mi vida estoy, bueno, una buena parte de mi vida estoy haciendo eso. Dice, hoy nosotros justo hemos quedado sin director y estamos buscando a alguien para sustituirle. ¿Quiere venir y reunirse con nosotros y tal y cual? Digo, bueno, vale. Y nos reunimos y desde este momento yo era la directora de Coral Villa de Estepona. Y ha sido esto durante 4 años. Pero no obstante, hay una cuestión, que es que yo siempre digo que Marbella atrapa,
y es cierto. Marbella se da cuenta de tu gran valía y también te reclama. Sí, el coral... Y además te quieren enormemente. Eso sí, eso yo de verdad tengo que decir que venir aquí como una desconocida, sin conocer también nadie. Tenemos una foto con Montserrat Caballé. Ah, eso sí, esta es una foto que de verdad estoy muy orgullosa de ella, porque en verano 97, me parecerá, ella vino aquí hacer promoción de su nuevo compact disc, de su nueva grabación, y necesitaba... Fueron cuando las galas de Antena 3, ¿no? Sí, galas de Antena 3. Y necesitaba un coral para acompañarla en una canción. Y bueno, estuvimos allí, claro, nosotros. Y luego me fui a hablar con ella, que es una persona grande, una persona grande, de espíritu grande, también. Una grandeza, pero muy sencilla y muy simple, que también está muy abierta para todos, que es muy amable, que una persona muy cariñosa, con toda su grandeza que implica como gran diva. Vesna, volviendo a ese tema que acabamos de empezar, que es la coral Nuestra Señora de la Encarnación, de la cual Marbella se siente orgullosa, bien es cierto, está encantada, que la forma gente extraordinaria, pero lo más curioso del caso es que están encantadísimos contigo, que te quieren, tienen un amor increíble y que además le estás despertando en ellos nuevas canciones, ¿no? Sí, pues yo le quiero a ellos también muchísimo, ¿sabes? Esto que empecé a decirte, que de repente, estando aquí, encontré muchos amigos, uh-huh, que son una gente buena, que son la gente abierta, que no, bueno, son dispuestos a ayudar si quieres o decirte buena palabra en todos los tiempos cuando necesitas. Pues de verdad, esto es mi coral. Y yo... Que ahí la tenemos en el monitor. Ah, bueno, este es del último concierto que hicimos en la iglesia de Virgen Madre de Nueva Andalucía, Noche de Vivaldi, y esto era concierto benéfico para Spandem, y el coral Nuestra Señora de Encarnación participó con una orquesta que se llama Camerata Barroca, que es su fundadora y miembro también, y bueno, un concierto precioso, ¿no? Precioso, y además te tengo que decir, es justamente, me agrada que hayas dado pie a esto, porque estáis siempre que la gente lo necesita. Yo de ello doy fe, pero es que estáis con Horizonte, estáis con las pandemias, estáis con Paz del Mundo. Sí, yo tenéis esa sensibilidad social, ¿eh? Sí, yo veo que hay mucha gente que necesita ayuda. Y yo también estaba una vez en mi vida en una posición donde me dieron la ayuda. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, es una cosa para mí que siempre, si hay algo, y si hay alguna organización o una gente donde, que necesitan un poco de apoyo o de ayuda, pues estoy dispuesta a hacerlo. Camerata Barroca la tenemos ahí, una belleza, sí, ¿verdad? En noches, es decir, conciertos con encanto. Sí, sí. Es decir, hay que tener en cuenta que Marbella justamente está ahora mismo a la cabeza de las grandes actuaciones culturales, es decir, toda la parte, yo digo siempre que Marbella, su parte cultural es increíble porque es ejemplo a nivel mundial. Estamos cada día con mayores actividades y eso. Te tengo que decir que empezamos a hablar del amor de tu vida. Sí, sí. Este programa es tu vida, sí, nunca mejor dicho. Sí. Entonces, el amor de tu vida no podía faltar hoy aquí con por nosotros. Por supuesto. Esto, no podía faltar. Esto porque será inolvidable. Exacto. Si no... decir, no tendría sentido si esa parte de tu vida no te acompañara en un programa como este de hoy, que justamente es un homenaje a tu persona. Sí, 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 bueno, eso. Es un humilde y sencillo homenaje, porque esta casa realmente siempre no, dice... No, pero decirte de verdad, para mí esto es algo muy importante, que como una persona que está aquí, vamos a decir, bastante años, pero tampoco poco años, que tengo este honor para participar en una cosa como esta, dar una retrospectiva de mi vida, que, bueno, yo siempre pienso, ¿quién soy yo? Yo hago mi trabajo, yo hago lo que me gusta, pero, claro,
se notan y se quedan algunas huellas de todo eso. Eres una persona querida en Marbella, eres una persona que has apostado por Marbella y eres alguien que te entregas por Marbella. Sí, sí. Marbella es tan hospitalaria que a mí también se me hace un nudo en la garganta, Vesna, te puedo decir, cuando hablo con tanto amor de Marbella, porque es que a Marbella le debemos tanto. Porque nos acoge como una madre. Sí, sí, entonces, sí. Para no ponernos tristes las dos, porque se nos pueden saltar las lágrimas, es cuestión de maquillaje, sí. Entonces, vamos a dar paso a Mato. Mato, por favor, si eres tan amable, yo creo que ese beso tan esperado que tiene tu mujer para ti y tú para ella. Vente por aquí un momentito. Mato. Yo te tengo que preguntar, bueno, de Vesna, como mujer, como artista, es una maravilla. Eso ya lo hemos estado diciendo por aquí. Pero, ¿qué haces tú para que te toque la lotería y sea ella tu mujer, hijo mío? ¡Qué suerte! Ella la toca la lotería, mírale, mírale. Vuestra vida en común, vida en común, me imagino, que tiene mucho de arte, ¿verdad? Porque los dos vivís el arte. De música, sí. De música. Y todo está... Todo está compartiendo y conectado con la música, ¿no? Creo, Mato, que tenéis una sorpresita para nuestros telespectadores, ¿no? Sí, tenemos una canción que hemos hecho. Una canción que además, Vesna, ¿cómo se titula? ¿Voy a decir o vamos a dar una sorpresa al público? No, porque ya la vamos a hacer prontito, entonces vamos a dar esa sorpresa. Es decir, porque creo que va dedicado al público, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿La habéis sí. pensado para dedicarla al sí, público? Sí, sí. Entonces, para este pueblo maravilloso, Marbella, y toda la gente que nos escucha, creo que habéis elegido algo muy especial, ¿no? Sí, una canción muy conocida. Y muy bonita, y una canción que, desde cuando la escuché, me gustó demasiado y dijo, oh, eso tengo que cantar yo. Pues es la canción Piensa en mí. Piensa en mí. Qué bonito. Te puedes ir preparando ya, Mato. Muchísimas gracias. Les tengo que decir, Piensa en mí, ni más ni menos ha elegido Vesna para este momento. Piensa en mí dedicándoselo a todos ustedes. Yo les tengo que decir que en estos momentos, en los programas, a mí también se me hace un nudo en la garganta cuando veo que hasta para seleccionar una canción se pone tanto amor. Ella escuchó la canción y su marido y dijeron, tenemos que seleccionar una para ofrecérsela a la buena gente de Marbella. Y ni más ni menos que Pienso en ti, señores. Yo creo que desde sus casas ustedes están dando un aplauso y tirándole un beso, igual que ella se los da de corazón, porque verdaderamente es un momento muy exclusivo. Un matrimonio artista. Ellos saben mejor que nadie realmente poner el corazón, pero en este caso lo van a poner mucho más porque saben que es para todos ustedes. Vesna, cuando tú quieras te vas preparando. Aquí tengo el micro. Muy bien. Este es tu compañero del alma. Sí, bueno, sin eso no puedo hacer nada. Cuando lloras,
Qué maravilla, verdaderamente algo pues muy especial se ha vivido aquí esta noche porque Vesna y su marido han dado una primicia para todos ustedes, han puesto su corazón y su alma, se ha notado, y qué decirles, yo creo que esta pareja va a dar mucho que hablar musicalmente, porque esa compenetración, esa voz tan maravillosa, yo diría que bueno, no se puede hacer mejor, y sobre todo teniendo en cuenta, y les tengo que decir sinceramente que la han preparado expresamente para este programa, y en poco tiempo. Sí, una suerte que hemos podido hacerlo, porque menos mal que tenemos nuestro estudio de grabaciones, y entonces hemos podido hacerlo tan rápido, especialmente para este programa. Tienes una academia sí, que justamente tienes niños, como me dijiste, desde muy pequeños hasta sesenta sí, y tanto. Sí, todos son mis niños, sí. Son todos niños. Vamos muy justo de tiempo, según me informan, sí, de realización, pero quisiera que dijera, tienes una en San Pedro y vas a abrir otra en Marbella. Sí, yo hace 5 años empecé dejando el trabajo, lo que hemos dicho del Colegio de San José, yo pensé, pues voy a poner mi energía y todo, hacer mi propia academia, mi propia escuela de música, porque yo no puedo hacer nada más sino estar músico, ser músico y nada más. Claro. Y bueno, y empecé hace 5 años solamente con unos 3 o 4 niños. Y bueno, pasando la voz de un año a otro año, ahora estoy de verdad contenta que la gente se entera, está contento con las clases que lo doy. Estamos dando clases de piano, de guitarra, solfeo y canto. Ahora empiezo a ir con violín también. Y con tanto interés, y que yo veo que en Marbella también hay muchos niños con mucha posibilidad, y bueno, ¿y por qué no se educan un poco en la música? Claro. Esto es una cosa muy bonita que abre los horizontes, abre un poco más una cultura general, no se hace falta que todos terminen como músicos, pero que tienen una educación música, que pueden escuchar un concierto entendiendo lo que escuchan, pues esto es la idea de tener educación musical. Pues entonces ahora Vesna, creo... me entra la sintonía, mi vida. Ajá. Me entra la sintonía. Yo creo que nos quedamos con tus palabras, sí, de que se va a abrir esa academia, sí, también en Marbella, de Vesna Dosen, para que la tengan ustedes más cerca. Ya sí, tendrán información a través de los medios de comunicación. Sí, nosotros agradecemos su presencia aquí, su sorpresa, su preparación. Les tenemos que decir que pasamos al apartado de Viva lo Español, precisamente también con Vesna Dosen. La mejor, distinta a todas, espectacular exposición de arte, Arte Marbella, la gran feria del arte de la Costa del Sol. 6.000 objetos de arte, regalo y decoración, y más de 2.000 cuadros. Contamos con firmas de la talla de Álvaro Reja, León Frías, Ricardo Renedo, Juan Soler, Rafael Mumpau, Alexandre, Eustaquio Segreyes, Binardel y 500 autores más. 1.500 metros de exposición, bronces, porcelanas, cristales, mueble auxiliar, esculturas en madera, plata, mármol, marfil y ébano, pintura antigua y moderna. La mayor exposición de España en obras de gran formato, alta calidad. Visítenos en Puerto Banús, Muelle de la Ribera 20, en primera línea, y en Marbella, calle Nuestra Señora de Gracia 1, esquina Ricardo Soriano 25, o en calle Alonso Bazán 3, junto a Pastelería Goya.
apoyo. Marbella tiene arte. Arte Marbella. Ya me despido porque no tenemos mucho tiempo, pero antes le tengo que decir, como siempre, que os quiero, que les veo la semana que viene, que por favor me sean felices, que la semana que viene, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo. Y les dejo con un tema de Vesna Dosen también, una maravilla en español, en castellano ladino, sefardí, que se titula La llave de España. Presten atención a la letra porque tiene mucho que decir y se escribió hace más de 500 años. No lo olviden, estamos con todos ustedes, les queremos. Mis nonos la trucharon.